Por parte de la Contraloría de Movilidad, pues fiscalizamos 5 sujetos de control, entre ellos está el Metro, el proyecto Metro Plus, terminales de transportes, el aeropuerto La Yarrera y cierto componente de lo que es por parte del área metropolitana. Hola, esto es Consentido Público, el espacio de la Contraloría de Medellín para la comunidad. Hoy, Contraloría Auxiliar de Movilidad y Servicios de Transporte Público. La Contraloría General de Medellín, a través de la Contraloría Auxiliar, Movilidad y Servicios de Transporte Público, formula políticas para la creación, diseño e implementación de modelos para el ejercicio auditor, desarrollando actividades de vigilancia en cuanto a la gestión fiscal de movilidad en la ciudad. Nosotros cada año programamos unas auditorías de acuerdo a lo que lo estipula nuestro procedimiento. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en toda revisión desde el punto de vista fiscal? Cualquier inversión que se haga en obras de infraestructura, en este caso el tranvía Ayacucho, que se cumpla con el principio de la eficiencia y la eficacia y la economía. Desde el año 2011 empezó este proyecto con la adquisición de un préstamo a través de la banca francesa cercano a los 250 millones de dólares. De acuerdo a los programas de auditorías por parte de la Contraloría, se ha venido haciendo unos trabajos de campo donde se hizo un estudio de manera muy juiciosa sobre la compra de los predios. Entonces, este proyecto se adjudicaron aproximadamente 748 predios. En el año 2016, arrancamos nuevamente a hacer una auditoría de fondo a todo lo que fue la obra civil. Encontramos unas deficiencias con el muro del eje 1 y 2, trascendental lo que es el cable de Miraflores. Esto hace parte de la obra civil donde la Contraloría, en el momento de hacer la auditoría, todo lo que fue el componente de obra civil, encontramos una deficiencia de la obra. Esto ha venido retrasando la obra como tal, pero ya el Metro ha tomado acciones jurídicas. Esto ya lo tiene el contencioso administrativo. La idea es que los responsables, que es el diseñador y el constructor, respondan por la nueva reestructuración del muro. Lo que se encontró en el proceso de la auditoría fue que el muro presentaba fallas al ser revisadas por una firma externa y fue la que determinó que ese muro había que tumbarlo. Ella intervino la Contraloría con el fin de saber cómo era el retraso de la obra para poder culminar la obra civil y adelantar las obras del cable. Se evidenció que con el informe que dictaminó la firma auditora, que fue la que intervino el muro, se concluyó que eso había que hacerlo nuevamente. ¿Cuánto es el costo de ese muro, levantarlo nuevamente? 13 mil millones de pesos. Es de resaltar que la Contraloría en el año 2016 recibió una visita muy importante, parte de la Agencia Francesa de Desarrollo. Esta fue la entidad la que hizo el empréstito de los 250 millones de dólares. La Contraloría les hizo una presentación de todos los informes que se han venido adelantando con respecto a este proyecto del tranvía de Ayacucho. Ellos se fueron muy satisfechos con los informes que fueron rendidos por el órgano de control competente y les sirvió de herramienta para ellos tomar correctivos si se hubieran presentado. Pienso que la función de la Contraloría es ejercer un control de manera rigurosa, con autonomía y con independencia y con todos los principios, con el principio de la eficiencia, la eficacia, para poderle mostrarle a la comunidad de que el trabajo que nosotros ejercemos desde el punto de vista de lo fiscal, los recursos que se invierten en este proyecto, si sean bien manejados. A la comunidad le puede quedar la tranquilidad que el ejercicio que nosotros ejercemos es con los principios de la ética y la moralidad. Recuerda que puedes vernos por Teleantioquia o a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!